Con la presencia de la presidenta del sistema DIF estatal, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, y directivos de la empresa POSCO, fue inaugurada en Altamira el Centro de Esperanza POSCO Amigos, con el objeto de brindar capacitación laboral y demás entrenamiento productivo para la población. Sabemos que en Altamira, como en todo Tamaulipas, existen mujeres, hombres, jóvenes y familias que buscan emprender, crear sus propios negocios que transformen al mundo y que generen empleos para otras personas. Quiero decirles que aquí encontrarán las herramientas para comenzar a hacer realidad esos anhelos. El gobierno del estado tiene como prioridad impulsar la economía, vincularse con compañías que además de generar fuentes de trabajo, aporten beneficios a la sociedad, y esta empresa es un ejemplo de ello. A nombre de mi esposo, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y de las familias de Tamaulipas, agradezco a POSCO México y a su presidente Jung-Hee Kim por elegir a Tamaulipas como sede para sus operaciones, pero sobre todo por la donación de la construcción de este centro y por involucrarse activamente en el desarrollo de la sociedad de Altamira. Durante el evento realizado en la avenida Paseo Nochebuena del sector Monte Alto, la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparan Cruz, reconoció la política de responsabilidad social y trabajo de colaboración de la empresa de capital coreano, asegurando que se traducirá en la transformación de vida para muchas familias en la zona. Altamira es una ciudad de liderazgo y vanguardia, tierra de gente buena, noble y muy trabajadora, que diariamente da lo mejor de sí, que aporta el 25% del Producto Interno Bruto en el estado y el 68% de la zona conurbada. Somos un municipio que genera inversión, que genera empleos y que lo posiciona como una entidad de orgullo tamaulipeco. Hoy me da muchísimo gusto recibirlos en esta gran ciudad. Es su casa, la cual genera acciones y oportunidades para que su gente se supere día con día. Es por eso que estamos aquí reunidos para inaugurar este Centro de Esperanza POSCO Amigos, construido pensando en el bienestar de los habitantes de Altamira. En las imágenes, Fidel Ramírez, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.